estoy viviendo. Pero más allá de eso... Escúchame, sí, Jay. Pero te quiero, pero déjame decirte una cosa. Yo sí. El primer día fui a observar. Como fuimos todos, fuimos a observar, ¿viste? Sí. Ayer hablé con Moria. Es como que le digo, me parece que estoy entendiendo el programa, ¿no? Como que durante la semana... ¿Y qué te dice, Moria? Tuitear, ya no, eso, que le encanta, que vos estás espectacular, Angelito, que gracias, ya se lo dije, Angelito, que está muy bien. Le mando un beso a Moria con su bastón. Alguien que me trate bien ahí, por Dios. Alguien que me quiera. Está seduciendo al jurado. ¿Viste que le... llamaste a Moria supuesto, para hacer campaña. Y encima bueno, lo decís acá. Por supuesto, me encanta Pepe. Volví a ser Drácula. Pepe, te amo. ¡Bravo! Prefiero que lo digan. Está claro. Bueno. Mirá que Moria se te da vuelta. No está prohibido hablar con los jurados. No, claro que no. De hecho, el jurado está justamente para eso. Digo, depende. Si quieren sobornar a los conductores, vayas, también. Bueno, depende con qué intenciones vayas. Una cosa es el soborno, cosa que yo no comparto ni estoy de acuerdo. Otra cosa es que vos dialogues con el jurado y que puedas. Claro. Digamos, como que dices, sacarles información para saber y entender bien qué es lo que quieren. Sí. Antes de que Karina me haga la pregunta, que nunca la dejé, pobre. Yo, Ángel, le quiero agradecer formato, porque en su Instagram hizo las devoluciones y puso que yo fui estafado. Vos y yo fuiste estafado. Ángel, ¿qué opinión?